Orden. Existimos y no tenemos más opción que existir. Vivimos nuestras vidas observando e imitando, confiando en que lo que veamos sea real. Pero al final de cuentas no podemos decir que el mundo es tal y como lo vemos. Porque, aunque lo que capten nuestros ojos provenga del mundo exterior, nuestra forma de verlo depende de nosotros mismos, de nuestra percepción. ¿Pero qué es lo real entonces? ¿Y cómo distinguimos lo que es real de lo que no? No hay manera. La conciencia humana no solo recibe sensaciones, sino que también las manipula. Las cosas no son lo que son. No existen como tal por sí solas. Existen en relación a nosotros. No solo nuestra conciencia se adapta a las cosas se adaptan a nuestra conciencia. Y después de aprender a cuestionar la realidad, que podemos empezar a cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Estás lista para la última escena? ¿Qué?